Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta ocasión en Barra Libre CL11. En esta ocasión vengo a suplantar al estimado José Daniels. Aquí tengo a mi estimado. O sea que ya le hice descanso. Le dije, ya vi que estás echando mucha hueva, vamos a darle duro al programa. Nos está acompañando, nuevamente los presento, el Espantapájaros, Mr. Llamas y Capitán. No hombre, antes que nada, muchas gracias por estar aquí y vamos a continuar con esto. Y vale, yo tengo varias preguntas. A mí, de hecho, son preguntas que el mismo, bueno, nuestros seguidores nos han dicho, oye, ¿por qué no haces este tipo de preguntas hacia ellos? Ante todo, ¿cómo inició este amor hacia la misma lucha libre? ¿Cómo inició todo esto? No sé, algún padre, algún familiar que los empezó a inculcar, incluso, no sé, ustedes platíquenos, ¿cómo inició todo esto? Bueno, el culpable de que a mí me guste la lucha libre es a... Le mando un saludo a Juan Francisco Reyes Morales, que es mi señor padre. Él siempre me llevaba en aquel entonces al Palenque, a la Siglo XXI, a la Laurelín Longoria, a las tres L's. Gracias a él me empezó a gustar lo que es la lucha libre. Y por ahí ya inspiraciones, un Abismo Negro, un Eddie Guerrero, Chris Benoit, me inspiraron para yo seguir dentro de la lucha libre. Y pues uno de los que admiro bastante es el Kendor Señor, a los Comando, que son luchadores de allá de a los Amenaza del Norte, Amenaza del Norte Segundo, que son luchadores de antaño de allá. Por ahí Maravilla López, el tricampeón mundial, en fin, y por ahí Tritón, que es un señor, no confundir con Tritón de que estaba en CMLL, no, Tritón, okay. El papá de Hombres Sin Miedo, ajá. Él también me inspiró mucho para llegar a la lucha libre. Ok, de acuerdo, y Mr. Llamas, ¿qué nos platicas? Pues, como Jos lo dijo, yo soy de Tala, Jalisco, y pues de allá no había funciones más que las de los Perros del Mar. Solamente. Solamente el Perro Aguayo llegó a llevar al Hijo del Santo. Uh-huh. Yo me acuerdo que yo iba a las funciones, pero yo nunca pensaba que yo iba a ser luchador. Pero cuando ya me llevó la inquietud más, fue cuando yo empecé a entrenar lucha olímpica con la Dinastía Muñoz. Y de ahí, yo me inspiré por el Perrito Aguayo. Yo siempre dije, cuando sea luchador, siempre me tendrá la visualidad de enfrentarme a él, de llegar un punto con él. Con el Perro Aguayo. Pero pues, desgraciadamente no se pudo. Pero también tengo otro ídolo, que con muchos dicen, es que es la copia del Perro Aguayo, del Hijo del Perro Aguayo. Pues la verdad, es una persona muy humilde, muy, muy dadivosa. La neta, es una gran persona y es el Toro Blanco Rush. Es una persona que yo es mi ídolo y lo admiro mucho. Que son de allá de mi pueblo y pues más que nada, pues son las personas que cual admiro mucho. Y aparte, en el terreno independiente, cual también me inspiró fue Violento Jack, porque hubo un tiempo que a mí me gustaba la lucha extrema. Violento Jack y el Gran Jamal también. Órale, incluso como tú lo comentas, ¿no? Pepe Aguayo, ¿no? Pepe Aguayo, pero ajá. Pues él nunca llegó a ir a Tala, Jalisco, a una función de ahí. Y pues mi mamá fue la gran culpable de que me llevara a la lucha, porque era de las que decían las abuelitas que gritaban y que todo ese pedo. Pues mi mamá allá en Tala, Jalisco, era una de esas personas, de las que le gritaban a los luchadores cuando fue Conan el Bárbaro allá en Tala, Jalisco. Que eran grandes amistades con el Perro Aguayo, pues llegó a ir a Tala, Jalisco, y fue bueno, yo lo que pretendo en este ambiente de la lucha libre es que sea reconocido en mi pueblo y que digan, él es el que nos representa al pueblo. Eso es lo que yo quiero llegar a lograr y por eso me vine a Guadalajara para llegar a ser reconocido. Y está súper bien, digo, al momento de tener un sueño, una meta, créeme que todo es posible. Cualquier persona lo puede hacer y sobre todo de ser lo mejor en ese aspecto. Y de lo que me platicas, ¿verdad? De que tu mamá era la señora
que se la pasaba gritando y todo. Creo que es algo típico, ¿no? Al momento de llegar a una arena, siempre está la señora que se la pasa gritando, inventando madres a lo demás. Oye, exactamente. Pero creo que estás escondida. No, yo no vengo con ella. Fíjate que ahorita que mencionas eso, More, le mando un saludo también a More. Ajá. Cuando yo estoy golpeando a uno de sus ídolos, porque qué ironía, no apoya a su hijo al espantapájaros, siempre apoya a su ídolo. Si estoy golpeando a la Estrella Universal, él apoya a Estrella Universal, la More apoya a Estrella Universal. Y es una de las que se apasionan bastante y empieza a echar madres y todo eso. En una ocasión a mí me traían entre las sillas, yo era novato, cuando le metí un puñetazo a mi rival, pero en el mero hocico. ¡Pasa! Dicen, oye, ¿qué onda? No, pues me madreó la mamá de en aquel entonces Guerrero Espacial. Me madreó la mamá de... Y pues More, al principio More, ella no quería que yo fuera luchador, igual con mis hermanos, pero pues ya no le quedó de otra más que aceptar. Órale, órale. Y en esta ocasión, Capitán, ¿qué nos platicas? Sí, nos platicamos, que queremos saber un poco más de ti. Pues mira, tu pregunta es, perdón, ¿qué me llevó a la lucha? La neta, la lucha me llevó el deporte. El deporte, ¿por qué? Yo en mi juventud jugué fútbol profesionalmente, bueno, la segunda división. ¿Y en qué equipo estabas? Chivas. Desgraciadamente, pero bueno. Exacto, güey. No mames, me cagaba ese chico. Bueno. Pero cambió las patadas, ¿no? Del fútbol a la lucha libre. Sí, de hecho, o sea, a mí me encantaba todo esto. Aquí lo que me llama mucho la atención, pero, o sea, ¿te gusta el fútbol? Está bien, que pertenecías a la segunda división en Chivas. Sí. Pero ¿por qué no te gustaba el equipo de Chivas y estabas ahí? Mira, yo le voy a otro equipo. Okay. No me gusta. En ese tiempo me llevó el Jamaicón Villegas y bueno. Ajá. En grandes ídolos de antaño. Pero pues no me gustaba el equipo porque era muy otro tipo, ¿no? Ahorita pues yo hice box, kickboxing, karate. Tuve varias bases y un compañero, yo pensé, dije, la lucha es como todas las pinches payasadas. Realmente yo lo pensé y todos lo piensan. Amigos, compañeros, dice, luchadora, sí, es payaso. Sí, yo no me meto en pedos. ¿Por qué? Dame un golpe aquí. O sea, ¿por qué golpear, güey? Si vienes desde mi compa, ¿no? Ajá. Dos, yo pensé lo mismo que ellos. O sea, la lucha es una payasada, es una faramaña, se ponen de acuerdo, se ponen esto. Nada más quiero que vean un entrenamiento nada más, a uno. Porque neta, a mí me dio calentura el primer entrenamiento. El segundo entrenamiento, yo con calentura y todo fui a entrenar. Y le eché ganas y llegué a donde yo quise. Siempre he llegado hasta donde yo quiero. Siempre he hecho lo que yo quiero. Sí, o sea, no es como decirles, con mis compañeros que tenían la ilusión. Yo no, la neta, yo no tenía la ilusión de ser un luchador. Llegué a ser un luchador porque dije, es fácil, ¿no? Y ahorita que estoy ya dentro, que pertenecí a una empresa, que hice varias cosas, yo no manches, es lo que pensaba, era una tontería. Ahorita es... Nada que ver. Nada que ver, o sea, veo a mis compañeros, yo no manches. Yo enfrentarme contra un Huracán Ramírez, contra el hijo de Huracán Ramírez, contra Ponzoña, contra... que me he enfrentado contra ellos y digo, no manches, es muy diferente. Ahorita lo que hacemos varios. Sí, claro. ¿Por qué? Porque realmente dicen, es que nomás se suben a brincar en las cuerdas. No, realmente no es eso, realmente ras de lona, llaveo contra llaveo, olímpica, todo eso es una disciplina muy fuerte que nadie en que todos dicen, es fácil. Ya los vieron en un entrenamiento, en uno. Es que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Claro, o sea, realmente. Esa, como te digo, varios compañeros de mi trabajo dicen, pégale,
no se siente nada. Y les das uno y ya se les puso morado. O sea, realmente. Fíjate que ahorita que mencionas eso, primero que nada, te voy a. Dime. Tengo algo en común contigo. Dime, ¿qué yo pasa? Pertenecí cuando tenía 12 años, 12, 13 años, a la fuerza básica del equipo del Atlas. Era defensa central allá en Nuevo Laredo. De hecho, querían traerme para acá, para el club, para Guadalajara. Yo no acepté porque a mí nunca me ha gustado el fútbol soccer. Yo digo que le voy a Cruz Azul, pero sí sé de fútbol y todo eso, pero no me gusta, a mí no me gusta. Yo quería jugar fútbol americano, pero en la secundaria, si no pasabas la materia, te reprobaban. Dicen, está ajedrez, está voleibol, fútbol americano y fútbol soccer. Tienes que agarrar un deporte. No, pues fútbol americano. Sí, pero en aquel entonces yo medía unos 60, pesaba 50 kilos, me retacharon. Y me metí a jugar fútbol soccer, pero mi idea era de que pues yo iba a estar en la banca repartiendo las aguas. Y nomás me ponía a correr, porque eso sí me gustaba correr y hacer los varios ejercicios, porque eso siempre me ha gustado. Y cuando ellos me ponen a jugar fútbol, pues oye, tenía buen pie para pegar. De hecho, todavía le puedo pegar a, por ejemplo, te puedo decir una distancia y ahí le voy a pegar y le pego con el balón. Tengo buen pie. Parece que lo que se aprende bien nunca se olvida. Nunca se olvida. El que sí es muy bueno es mi hermano Superboy. Él sí le gusta mucho el fútbol. Le gusta más que la lucha libre. Y él salió muy bueno en la lucha libre. Y a mí, pues nunca me gustó el fútbol, pero yo lo tuve que hacer. Y cuando yo entro a la lucha libre, mi mamá, More, no quería que yo entrenara. Pero a mí me agarraban de barquito en la secundaria. Yo sufrí de carrilla, yo no sufrí de bullying, yo sufrí de carrilla. Carrilla. A mí me meaban, así, me meaban. Literal, o sea. Me meaban, me rompían la camisa, me echaban resistol en el pelo, o sea. Machín, hasta tierra en el lonche. O sea, era un desmadre. Ay, y dos cosas muy importantes, carrilla y bullying. Dilo a la cámara, ¿acaso llegaste a llorar? ¿Acaso? Sí, claro, muchas veces. Muchas veces, y tenías que darle la pura punta de defenderte, o sea, no porque eran otros tiempos. Obviamente, ahorita yo ya tengo un hijo de 5 años, yo no quisiera que él sufriera eso. Claro. Obviamente, y a él no le gusta la lucha libre, él quiere ser como su mamá, médico, creo que lo mejor, pero al igual si él quiere un día entrenar lucha libre, pues yo le voy a enseñar. Espectacular. Incluso, Mr. Llamas, anteriormente, ahorita hablando un poco de lo de los deportes, antes de la lucha libre, ¿iniciaste con algo? No sé, ¿que empezaste con fútbol o algo? No, yo le hice de todo. Yo sí, prácticamente, yo. Ay, sí. Ay, gorda. Ay, todavía. Ay, no, sí, también, ¿verdad? Pues prácticamente, yo para poder trabajar. Bueno, mis papás me pusieron la condición: o estudias o la lucha libre. Pues estudias, o sea, te pusieron. ¿Cómo? O sea, porque mis papás no tienen la solvencia económica para poderme dar el estudio y la lucha libre. Te dieron a escoger o lucha o estudias. Ajá, cuando yo acabé la secundaria, me pusieron a elegir eso. Yo estudié todavía, en ese tiempo estudié 4 meses de bachillerato. Okay. Y fue cuando ya me dijeron, o estudias o la lucha libre. Pero tanto, bueno, antes de, para no revolverme, yo entrené Kung Fu, entrené fútbol. De hecho, ahí en mi pueblo me dieron el reconocimiento por ser el, en el 2010, cuando fue el... 2010, a ver, cuando fue... Hace 10 años. Hace 10 años. 11 años. 11 años ya, 2021, mi gente. Me dieron el reconocimiento por ser el mejor portero, pues el gordito, pues el mejor portero de la liga. ¿Verdad? Pero resulta y resalta que yo, cuando pasé esa etapa, yo siempre viví bullying.
siempre, como lo dice Espantapájaro, pero mi bullying era muy, muy pasado de lanza, ¿no? Porque era de que a mí... ¿No manches más? ¿Se le echaron tierra a ratito a violar o qué? Pues casi, casi, güey. Casi, no, casi. Pero, pero prácticamente a mí me agarraban en la, donde meaba. A mí me... Sí, pues, sí, a mí también. Sí. Así, y a mí me llevaron, me mandaron al hospital una vez. Yo dije que desde esa vez, a ningún, discúlpenme la palabra, pero a ningún cabrón me le iba a dejar. Entonces yo dije, voy a buscar la forma de cómo defenderme, porque pues a mí, si yo llegaba golpeado a mi casa, mi mamá me puteaba. Entonces, era, me defendía o me defendía. Entonces, yo, y yo desafortunadamente, pues yo no conocía a mis abuelos como para yo irme con ellos mientras que se me pasaban los golpes, los moretes. Obviamente no, entonces, yo busqué una solución y la solución fue que yo empecé con el Kung Fu. Okay. Y después del Kung Fu, empecé con la lucha olímpica. Y de la lucha olímpica ya fue como que el gancho para la lucha libre. Entonces, de ahí pasó algo curioso porque estábamos entrenando ahí con el profe Pitbull y con el Septiembre Negro, en paz descanse. Estábamos entrenando y él me dijo... De hecho, ellos me reconocen como el Pechocho. Pero el Pechocho viene porque... bueno, no sé si ubican al Septiembre Negro Junior, bueno, no a Rigo Amezcua, sino el último que tuvo el nombre, es de la dinastía Muñoz. Bueno, ese señor, él va a su mamá, ¿no? De ellos, pues, va y ve el entrenamiento y todo, pues resulta que cuando yo lo estoy brincando de burrito a un niño, se agacha. Y no, pues yo me voy de frente y el dedo se me hizo hasta acá. Bueno, prácticamente, pues el dedo no me funciona. Bueno, sí me funciona, pues, pero la parte de aquí... ¿no? Ajá, pues fíjense, hasta atrás, por eso. Entonces yo me agarré llorando y la mamá, pues, como que lo agarró como burla porque estaba llorando. Y me dijo, ah, te lloras como el Pechocho. Y desde ahí toda la pinche banda me agarró como que el Pechocho. Y ya después de... En otra ocasión. No puedo. No, güey, pues es que no manches. A ver, ¿quién se anima? No, pues yo quisiera bajarlo, pues no puedo. Pero resulta que en otra ocasión llega un vato bien bravo, ¿no? Pero nosotros todavía entrenábamos lucha olímpica. Llega bien bravo de los cholitos, esos de que, que a mí me la... Acá. No, y había otro compañero que es, bueno, no digo desafortunadamente, ¿no? Sino que ya está casado, ya se no se olvidó, pero era el mejor. Yo digo que nunca he visto a un chavo de aquí en Guadalajara que tenga las capacidades de lucha olímpica como él las tenía. Él le llevó a ganar en lucha olímpica a Dragon Lee, que Dragon Lee llegó a competir a nivel nacional en lucha olímpica. Entonces, ese chavo... El cholo llegó bien bravo y todo el pedo. Con un suplex que le hizo, lo noqueó. Ya no se despertó. Tuvimos que hablar a la ambulancia y todo. Y yo nomás estaba llorando porque dije, güey, te van a meter a la cama. Que no me meten, güey, que no me meten. Todo pasó. Y así, y resulta que él me dice, qué bueno que cumpliste tus sueños, güey. Fíjate, todas las aventuras que pasamos, güey. Las quebradas de dedos, güey. Las lloradas, las humillaciones. Ve, güey. Eres luchador. Hoy en día queda como anécdota. Es una anécdota bonita y eso es lo que mucha gente me dice. A ver, muéstrame una fractura, muéstrame algo. Nomás les digo, chéquenme toda esta parte de aquí. Toda esta la tengo llena de cicatrices. Por meterme con personas que en realidad no sabían luchar. Con realidad, con gente que en realidad no te sabe cuidar. Tengo también estos dedos, los dedos chiquitos, si lo ves, los tengo un poquito doblados. Es por lo mismo de que, pues, me han pasado tanto. Sí, güey. Checa, tira. Se me botó todo el dedo. Son los accidentes que deja la lucha libre por ponerte con gente que no sabe luchar. A ver, ¿puedes hacer algo igual? A ver, ¿por qué no? Al host. Así era. Yo nomás tengo la mano así, pero no. Pero ahorita te la volteamos.
Y así, o sea, son lesiones que lo dices, no manches, qué bonito que la lucha libre te deje enseñanzas, ¿no? Para saber cómo responderte en cualquier lucha o con cualquier persona nueva o con experiencia como ellos. Ellos tienen muchos años de luchador, tienen más experiencia, pues, que yo no tengo, ¿verdad? Pues se les respeta porque yo, pues, con el que tengo más amistad, pues, es con Capitán, pero es la primera vez que yo veo al señor Espantapájaros y, pues, qué grande, me siento afortunado de estar aquí con ellos, porque pues con el que me quiero enfrentar próximamente es con el señor. Ya lo dejó muy claro. Es un reto, y ya. Y después aquí era directo a las cámaras. ¿Eh? Directo a las cámaras, como lo dice. ¿Qué le dice a mis hermanos? Responde. A ver. Mira, yo no elijo a quién enfrentarme, pero con gusto, güey. Yo la neta miedo no le tengo a nadie. Hola. Pues es lucha, vamos a luchar, vamos a trabajar. Creo que eso es lo importante de todo esto. Creo que como el Espantapájaros, como Mr. Llamas, como yo, sabemos trabajar. Si eso es lo que quieres, adelante. Donde sea y donde quieras. Aquí estoy presente para cuando gustes. Muchas gracias y pues como siempre te he dicho, siempre cuando entreno contigo te aprendo algo y en esta lucha que espero que sea pronto, te voy a seguir aprendiendo como siempre. Y aún hay, todavía ni siquiera hay fecha, pero vamos a esperar. No, no hay fecha, pero próximamente, donde próximamente, sea, simplemente, que dejar, ¿no? Donde queda, donde se pueda, aquí, ahí estaremos, ya sea con el señor, con el otro señor, estaremos aprendiendo algo, porque de todo esto se aprende y todos aprendemos de todos. Eso sí es cierto, yo la verdad, yo estoy muy, muy ansioso, fíjate que cuando hay unas giras, yo he notado que varios compañeros salen de gira, hablo de mi ciudad, siempre por lo regular los ponen un luchador de Laredo y otros dos locales contra un luchador de Laredo y otros dos locales. Y yo no, yo vine aquí y yo estoy muy ansioso, muy ejemplo de compartir conocimientos. Si un día me toca con el señor Capitán o con Llama, yo voy a tratar de aprenderles a él. A ellos, super bien, sí, porque eso es de competencia, yo compito, claro. Para ver quién es mejor en condición, güey, no te zafaste de nuestra llave, a ver, yo te hago este castigo y todo. Hace rato estaban hablando de la lucha extrema, no me gusta, pero... ¿No te gusta la lucha? No me gusta, pero no la desconozco, por ahí en el Facebook yo subí hace un par de meses... Y varias gente, oye, yo te he visto en lucha extrema. Ah, sí, pero no me gusta, no es de mi agrado. Y hay unos luchadores que me encantaría mucho, 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 mucho enfrentarlos. Y son los hermanos más recios de aquí de Jalisco, los Strong Bro. Ellos son, no sé, me llaman mucho la atención. Yo creo que yo les puedo aprender mucho en el terreno de ellos, en lo extremo. A lo mejor me estoy metiendo en las patas de los caballos. Y la verdad, mira, hasta se me hace agua la boca de y ansioso. Y yo anhelo ese combate. Yo anhelo, ya sea con el Delirio, con Extreme Fly. Son excelentes luchadores. Son excelentes luchadores. Y no nada más extremo. Por ahí también me gustaría enfrentar a la Máxima. A la Máxima. Se me hace un excelente luchador exótico. ¿Qué otro luchador por ahí también? Me encantaría, no sé, enfrentarme a varios que la verdad he visto y digo, wow. ¿Te imaginas un Espantapájaros contra un Delirio, contra un Extreme Fly? ¿O por qué no los hermanos de la destrucción, un Superboy y Espantapájaros, o un Guerrero Espacial Junior y Espantapájaros contra los Strong Bro? Estaría excelente. Estaría súper bien, incluso me llama mucho la atención. O también por ahí tengo una rivalidad con el Vagabundo, por ahí también me he enfrentado a varios. Y la verdad yo les aprendo mucho, yo le he aprendido mucho a mi padrino Blade Knight. Y bueno, ahorita hablan de las lesiones también. Me encanta la lluvia, me fascina la lluvia, pero mis hombros me recuerdan de que no están bien cuando llueve. El año pasado llovió casi toda una temporada muy, muy fuerte. Yo no soportaba el dolor de los hombros, a mí se me deslocan.
pero sin embargo, estamos aquí. Y por qué no un día compartir conocimientos con el señor Capitán y con Llama, pues estaría excelente, excelente. Y pues sí, ahorita lo que anhelo, lo que me gustaría, regresar, picar piedra en la Roberto Paz, en la Jalisco, en la Coliseo, ¿por qué no? Y si se da algo con los Strong Bro, o con... Adelante, me encantaría, la verdad me encantaría. Oye, una última pregunta para los tres antes de ir a unos pequeños anuncios. Ahorita por el momento cuál es su rivalidad más grande. O incluso ustedes digan, a mí me gustaría luchar por tal campeonato, luchar por tal máscara de algún luchador. Bueno, pues ahorita, hace unos meses yo también ahí por redes sociales, es que muchos dicen que el luchador de Facebook, y no, hay que saber utilizar las redes sociales a tu favor. Okay. Sí, ahorita estás en pandemia, claro, no puedes hacer retos en una arena. Me está buscando Exodia, me está buscando Danger, me está buscando... Yo estoy buscando a Siglo XXI para arrebatarle el título de la ANB, le quiero quitar el polvo a ese campeonato y me lo quiero traer para acá, para Guadalajara. Y me lo voy a traer, Siglo, me lo voy a traer. Exodia también me retó por las cabelleras. Por ahí tengo pendientes con Daniel Cantú, Estrella Universal, también tengo pendientes con él. Él me quitó el campeonato mundial, también me lo quiero traer para acá, para Guadalajara. Tengo por ahí con Danger también, con Bella Karina, con Comando. Wow, todos son de allá del norte, de la frontera, de Nuevo Laredo. Y aquí pues, el único como que se acerca así como que a una rivalidad es con el Vagabundo. Pero pues Vagabundo a veces va y viene, o no. Yo no me voy a enfocar en alguien que de verdad, pues no, le sacatea. Mejor vámonos por Siglo XXI, por Exodia, por Danger, por Bella Karina. Oye, tienes bastantes, ¿eh? La verdad sí. Es que le faltan dedos para contarlos, ¿eh? No, la verdad sí. Eso es lo bonito y eso es lo interesante porque cuando yo allá en Nuevo Laredo yo tengo una popularidad en el Poniente. Por eso es que se me conoce como el ídolo del Poniente allá en Nuevo Laredo. Y no es que busquen una rivalidad conmigo, sino que las cosas se dan y la gente les llama la atención y al promotor también, obviamente. Claro. Y claro. Y pues aquí no hemos tenido oportunidad de explotar eso, ese talento. Y como dicen por ahí, podrán robarse mis ideas, pero mi talento jamás. Exacto, exacto. Y esperemos que esta pandemia de una vez por todas finalice, porque ya desde hace mucho tiempo han estado diciendo de que, no sé tú, pero había personas al inicio de la pandemia, uy, sí, nomás 40 días y ya todo bien, pero no, o sea, es cuando hay una pandemia es algo de más de 2 años. Ahorita creo que obviamente es cuestión de esperar. Esto ya es algo serio, porque la pandemia es... Ahora sí ya vimos familiares muy cercanos que sí se enfermaron, amigos, compañeros. Y es muy triste porque yo, gracias a Dios, tengo otro trabajo. No me dedico al 100% a la lucha libre. Si no, imagínate, estuviera pariendo chayotes. Si así estoy pariendo chayotes ahora, imagínate. La verdad, ahorita la lucha libre está un poquito decayendo, pero depende de nosotros levantarla otra vez. Depende de nosotros. Así es. Y también el mismo público siempre ha pedido la misma lucha libre y pues claro, esperamos que próximamente. Y platícanos, Mr. Llamas, ¿cómo? Ahora sí, volviendo un poco hacia la misma pregunta, ¿alguna rivalidad o algún campeonato que quieras ganar? Pues yo tengo dos rivalidades muy importantes desde que inicié mi carrera, que es una que está... Ese señor está en Los Ángeles, California. Bueno, ahorita, porque él es de allá de Los Ángeles. Ah, pero él viene, es de la dinastía de los Mendoza, de Cachorro Mendoza, de ellos. Bueno, eso dice, ¿verdad? Claro. Él es Alas de Oro. Él es campeón allá de Estados Unidos, no me acuerdo por qué, pero se lo quiero quitar y quiero traérmelo a México. ¿Y qué más? A Tala, Jalisco. Bueno, a Guadalajara, porque ya estoy radicando aquí a Guadalajara. Pero con él quiero quitarle el campeonato, quiero quitarle la máscara,
y quiero retirarlo porque ya está viejo. Ya está viejo, ya directamente para el panteón, su cajita y a dormir, ¿verdad? Y otra rivalidad muy importante, que esa, como lo dijo Jos, es que he dado buenas luchas con Tiger King. Él es un luchador que tiene con qué, y me gusta enfrentarlo cada vez que estoy con él. Me gusta enfrentarlo porque tiene muchas capacidades, las cuales yo siempre le aprendo, y pues también viceversa. Y con él va más allá de un máscara contra máscara, no va para más, porque es una rivalidad que ha habido luchas extremas, como le dice el compañero Espantapájaros. No soy de las personas que les gusta la lucha extrema, pero pues no me rajo, y si hay una rivalidad de por medio, pues la lucha que se dé. Si te dice el mismo contrincante lucha extrema, si no, pues adelante, ¿verdad? No, pues todo tiene que ver, como lo dice compañero Espantapájaros, ahorita ya se tiene que ver el provenir. Entonces, tiene que, porque ahorita, ya los luchadores, los promotores, ya te pagan cualquier babada por una lucha extrema, sabiendo que la lucha extrema es más peligrosa que una lucha como la hacemos nosotros, clásica. Toda la lucha es peligrosa, pero es más peligrosa la lucha extrema. Entonces ya cualquier babada te quieren dar, sabiendo que no hay los promotores no se preocupan por darte un curita o pararte para los camiones.